presenta para él luchar bajo las siglas del Consejo Mundial de Lucha Libre y Arena México. メキシコで、まあなんだっけ、ニュージャパンと、それから、まあ、初めて CMLL で、はい、今回登場しますっていう説明をして、はい、どういうふうにこう登場したいですかっていう。Bueno, hace 12 años yo empecé a entrenar aquí Arena México con profesor Arturo Bernstein y profesor Arcángel. Pero no debuté aquí, solo entrenaba como 2-3 años. Después yo salí aquí y debuté en Independiente. Luchaba ahí como casi 10 años. Pero ahora yo estoy aquí como luchador de New Japan. ¿Qué opinan? Ya estoy aquí. Bueno, Arena México es un lugar muy sagrado. Yo respeto mucho Arena México y Consejo Mundial de Lucha Libre, pero yo soy mejor que todos de ellos. Voy a demostrar esto. Su participación de Duki en Fantástica Mania México fue de último momento. ¿Cómo vio la noticia de que se integró a la cartelera cuando ya se habían anunciado anteriormente varias luchas? Ah, 多分最後に、はい、登場が決まったと思うんですけれども、はいはい、その情報を聞いたときにはどう思いましたか？ Bueno, estoy muy contento que luchar aquí, Arena México. Bueno, Fantástica Manía. Pero, bueno, no sé cómo le digo. Pues ya dije que como ya no soy independiente, yo soy de New Japan, entonces como no es como nada nervioso ni nada, como solo muy contento. Sí. ¿Estás cumpliendo un sueño? ¿Estar en un viernes de Arena México? ¿Crees tú? ¿Buscaste mucho tiempo estar aquí? Gracias por comento, ¿no? De Facebook. Sí, bueno, no era mi sueño, pero como quiera, muy contento a estar aquí, Arena México, sí. Porque Arena México es como casi todos los mexicanos conocen qué es Arena México, sí. Creo que Arena más famoso de México, ¿no? Entonces, pues muy contento. ¿Veía la posibilidad, Douki, de que tal vez no se diera esta presentación en el Consejo Mundial de Lucha Libre? O sea, ¿se imaginaba que tal vez no lucharía aquí en el CMLL? ここで、まあ、この戦うことがないんではないかと思われてたんですけど、ここの今度戦うことになってどう思いますか？ Pues, mi vida es muy raro. Pues.Yo debuté en Tepito, un fábrica. nadie me conocieron. Y aquí, después de 12 años, estoy aquí, Arena México. Entonces, como no sabemos qué van a pasar, ¿verdad? Sí. Enfrentar a Suicida, a Audaz, dos jóvenes que son promesa también del Consejo Mundial, ¿qué representa para tú? Pues, perdón. Sí, conozco dos chavos. He luchado como varias veces en Independiente. Sí, sí sé cómo son. Son muy buenos luchadores. Pero ya dije que yo soy mejor que ellos. Solo voy a demostrar esto. ¿Cómo ve usted la que se realice Fantástica Manía aquí en México? Usted ha participado en varias ediciones en Japón, pero ahora que sea realidad en México, ¿cómo lo ve Douki? Pues
para mí, donde sea, como, pues muy contento a estar aquí, Arena México, luchar en Arena México, pero para mí, donde sea, como, igual, una lucha es una lucha, ¿sí? Donde sea, Tokyo Dome, Arena México, o calle de Tepito, o donde sea, como para mí una lucha es una lucha, como, no hay diferencia. Doki, ¿es una meta tuya hacer campaña aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre o solamente ves esta oportunidad, no te ves haciendo una campaña larga aquí en la México? Pues no sé, porque ya soy luchador de New Japan y más importante es función de allá, entonces, pero cuando hay tiempo, claro que quiero regresar aquí.